SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al duodécimo capítulo, al duodécimo episodio de la primera temporada de Sysadmin y otras cosas. Hoy volvemos a retomar la tónica de episodios pasados en los que compartíamos un tema central con otras noticias destacadas y como habréis podido deducir por el título de este episodio, hoy nos toca ejercer en el campo de las redes como tronco principal. Antes de nada, quiero recordaros eh, que este es el penúltimo capítulo antes del parón de Navidades. Además, va a ser el penúltimo episodio de la primera temporada. Es decir, cuando volvamos después de las fiestas navideñas, ya estrenaremos esa segunda temporada. Que ya parece que sí, si Sadmin se, se asienta con este, con este formato de una vez cada dos semanas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a ello. También pediros de nuevo disculpas con la garganta. Conseguí recuperarme, pero me he vuelto a poner malo. No sé cómo lo hago. Parece que semana de grabación, semana de estar malo. Parece que lo hago queriendo. Así que. Si, si por cualquier motivo, por cualquier motivo, veis que paro un segundito, sobre todo es para beber agua, vamos, no es por otra cosa, porque es que tengo la garganta. Eh, en condiciones pésimas. Pero bueno, vamos a. Vamos al, al episodio de hoy, vamos al tema principal, y es que, queridos y queridas oyentes, Europa ha gastado todas las direcciones IPv4 disponibles. Pero antes de comentar la noticia, si os parece, vamos a hablar un poco sobre estas direcciones, el eh, que son, para qué se utilizan, etcétera, etcétera, para que el concepto al menos quede bien asentado y tengáis en cuenta que es una dirección IP antes de ponerme aquí a soltar la parrafada de, del IPv4, ¿no? de, de las direcciones de Europa. Podemos definir una dirección IP como un número, si queréis, algunos lo llaman un número de teléfono, otros lo llaman un, un DNI, pero bueno, a fin de cuentas es un número que identifica de forma lógica y jerárquica a un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP. IP, correspondiente al nivel de red del modelo OSI. No preocuparos por estos dos modelos porque ya lo veremos en un, en un episodio futuro, es algo que tengáis apuntado, pero bueno, solamente para que tengáis en cuenta eh, que a fin de cuentas la dirección IP pertenece al protocolo IP y que este protocolo IP corresponde al nivel de red del modelo eh, jerárquico perdón, del modelo OSI. Este dispositivo, eh, el que hemos dicho, que, que a fin de cuentas una dirección IP lo que va a hacer es identificar de forma lógica y jerárquica un dispositivo. Pues bien, este dispositivo no es más que, que bueno, un ordenador, un móvil, una consola, una tablet, etc. En resumen, cualquier dispositivo que se conecta a Internet, que hoy en día, además, con eso de, del IoT, del Internet de las Cosas y demás, o sea, pues imaginarse, ¿no? todo cualquier dispositivo, hasta los frigoríficos traen o las televisiones Smart TV traen conexión a Internet. Por lo tanto, cualquier aparato que se conecte a Internet necesita de esa dirección IP. Una dirección IP puede ser de 32 bits, lo que se conoce como una IPv4, que son las que vamos a hablar hoy, o 128 bits, que es el siguiente. Modelo o digamos la siguiente revisión de esta dirección IP que sería la IPv6. Esta dirección no debe confundirse con la dirección MAC, que es una identificación eh, de 48 bits en notación hexadecimal, usada para identificar de forma única a las tarjetas eh, de red. En el caso de IPv4, tenemos cuatro números expresados eh, mediante sistema decimal separados por puntos, ¿vale? Formando una dirección del tipo VX Y. Y, obviamente, y z, ¿vale? O sea, v.x.y.z, punto 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 ¿vale? Donde cada número va a ocupar 8 bits, eh, o lo que es lo mismo, un byte, ¿vale? Y su valor estará comprendido entre 0 y 255. A cada número también se le conoce como octeto. Al tratarse de un número binario de 32... 32 bits, perdón que se me ha trabado la lengua, tenemos un espacio de direcciones de hasta 2 elevado a 32, o lo que es lo mismo, 4.294.967.296 direcciones posibles. Una dirección IPv4 cualquiera podría ser 192.168.1.18. Si atendemos a las, a las direcciones IPv6, que ya digo que no, no vamos a hablar de ellas, estas se expresan en notación hexadecimal, es decir, tenemos rangos entre el 0 y el 9 y entre la letra A y la letra F. Eh, vamos a usar esta, estos dos rangos en grupos de hasta cuatro caracteres, separados entre ellos por dos puntos. Fijaros que ya no es con el punto, ahora son con dos puntos. Al tratarse de 128 bits, tenemos un espacio de varios millones de IP por persona, o lo que es lo mismo, un total de dos elevado a 128 direcciones posibles. Una auténtica burrada. La diferencia entre IPv4 e IPv6, obviamente, queda bastante, bastante bien explicada. ¿no? Eh, la capacidad de direccionamiento que tiene IPv4 no puede competir con la capacidad de direccionamiento que tendría en esta ocasión IPv6. Pero, como ya digo, no nos vamos a centrar en IPv6 porque eso es un capítulo aparte que ya dedicaremos cuando llegue el momento a esas direcciones o a ese nuevo estándar, ¿vale? Solamente por, porque lo tengáis en cuenta, un ejemplo posible de una dirección de IPv6 pues sería 2001, 2 puntos, 123, 2.4, dos puntos AB, dos puntos C de Cáceres de Dinamarca, FDS e de España, perdón, 2.34.03, 2.1, 2.63. ¿Vale? Es un ejemplo que he encontrado por internet y eso sería una dirección IPv6. Fijaros la diferencia eh, abismal, ¿no? En cuanto a, a mencionar eh, la diferencia con IPv4, porque a fin de cuentas IPv4 hemos dicho 1.9.2.1.68.1.18, ¿no? O sea, fijaros la diferencia entre, entre IPv4 y, y IPv6. Debemos tener en cuenta eh, que estas maravillosas direcciones IPv4, la versión 4 fueron implementadas y desarrolladas en la producción de Alpanet, que ya eh, se si os suena a lo mejor, que es el origen del Internet que conocemos hoy en día, y esto será otro tema <laughs> que dedicaremos en otro episodio, en otro capítulo de SysAdmin en otro, y otras cosas. Pero como ya digo, estas IPs, eh, la versión 4, pues fueron desarrolladas a la misma vez que, que Arpanet, ¿no? que, que se desarrolló en el año 1983. Ha sido precisamente el brutal crecimiento de internet lo que ha hecho que las direcciones diseñadas hace casi 40 años se queden cortas. Nótese no la ironía. Y digo ironía porque, bueno, fue hace muchísimos años, ¿no? Cuando se supo que el sistema era insuficiente. Esto no es algo nuevo que ahora hayan dicho, oye, que nos vamos a quedar sin direcciones IPv4. Esto ya viene de largo. Se vio que, que el sistema en el que estaba implementado Internet, para el crecimiento que ha tenido. Es decir, cuando se estaba desarrollando Alpanet, no se, no se consideraba que Internet fuese a crecer de esta manera. Pero bueno, con el boom de los años 90 y casi al principio de, del siglo XXI, en el año de la década del 2000, 2010, eh, vamos, yo creo que sí, finales de los 90, principios del 2000, ahí es donde viene la, la auténtica expansión y el auténtico, el auténtico petardazo, hablando malamente y pronto de, de Internet. ¿no? Y entonces, bueno, eh, eh, los buenos señores que, que que manejaban este cotarro, pues eh, se deberían de haber dado cuenta de que estábamos yendo en mala dirección en cuanto a las direcciones IP. El problema es que se ha esperado demasiado a ofrecer una alternativa como IPv6. Pero bueno, no me quiero desviar todavía. Ya un poco más adelante nos meteremos en, en, el, en el tema, en el meollo. Debemos tener en cuenta el concepto de conexión entre dos dispositivos, ¿vale? Que, que explicaba a grosso modo, lo voy a explicar de una forma muy coloquial y básica, ¿vale? No quiero después los puristas de redes me digan Oye, no, ya digo, es una expresión coloquial y un concepto muy básico, ¿vale? Eh, una conexión entre dos dispositivos siempre se deben de realizar Cuando do, esos dos dispositivos tengan una dirección IP Es decir, se puedan identificar el uno al otro Sin embargo, a los humanos, que somos muy torpes Porque a fin de cuentas los humanos somos muy torpes Nos resultaría bastante tedioso o bastante pesado Tener que recordar eh, Si queremos, por ejemplo, mirar en Google Pues tendríamos que teclear en el navegador eh, 172.217.16.228 Esta es la dirección IP Una de las direcciones IP que tiene Google.com ¿Que cómo lo sé? Pues porque trabajo en Google No, hombre, es broma eh, Abrís la consola de comandos de, de Linux o la de Windows Hacéis un ping a www.google.com Y automáticamente os va a salir la IP Del primer servidor que responde El servidor principal de DNS Que, que responde a esta resolución, ¿no? O imaginarse que, por ejemplo, queréis mirar vuestro correo Gmail y tendríais que teclear en el navegador la dirección 177 eh, perdón 172 217 175. O sea, yo me imagino como antiguamente cuando la gente iba. Mi madre, cuando yo era chico, llevaba en el bolso un listín telefónico. Para apuntar o si tenía que hacer alguna llamada en una cabina, cuando no, Yo estoy hablando cuando no había móviles, ¿vale? O sea, eso era... o en, aquí en casa, tú tenías tu teléfono fijo y al lado todo el mundo hemos tenido el cuadernito con los números apuntados. Nuestras abuelas o nuestras tías mayores, cualquiera, el cuadernito o una libretita con el número de fulanito de tal, el tal. Bueno, pues imaginarse ese libro, ese cuadernito, pero con direcciones IP y al lado apuntado, pues, ¿a qué corresponde? Pues la 172 tal tal a Google, tal eh, tal tal a Gmail, tal 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 Facebook, tal 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 Twitter. O sea, imaginarse la locura, ¿no? Para facilitar la vida de los humanos, porque a fin de cuentas, me reitero, los humanos somos estúpidos, somos tontos por naturaleza, eh, disponemos de los maravillosos servidores DNS, los cuales traducen los nombres de dominios en direcciones IP y viceversa, de manera interna. Eso sí, no preocuparse, porque ya explicaremos qué es eso de un servidor DNS o cómo hace la resolución de nombres en otro capítulo futuro. Pero ahora mismo, para que os suene, un servidor DNS o un DNS lo único que hace es recibe una IP y la resuelve para el nombre, aunque normalmente, eso se, digamos que eso sería la inversa, lo normal. Es que tú le des un nombre de dominio, un equipo, un nombre de host de, de equipo y él automáticamente resuelva ese nombre internamente a una dirección IP. Vale, es como si, él, como si la, el servidor DNS tuviese ese maravilloso listín telefónico sobre la mesita de noche. Es él el que consulta el listín telefónico, no nosotros. Vale, para eso sirve un servidor DNS a grosso modo. Eh, son estos servidores los encargados, como ya digo, de traducir el www.google.com en su IP correspondiente de manera interna para que el navegador sepa a dónde dirigirse para mostrar. La web y vuelvo a reiterarme y a repetirme: estoy hablando en conceptos de una forma muy coloquial y simplificada. A estos detalles que ya he mencionado, de la IP, el DNS, tal, tal, debemos sumarle que una dirección IP puede ser estática. Es decir, no va a cambiar nunca o una IP puede ser también dinámica, que su valor va a cambiar, pues cuando reiniciamos el router cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por norma general y digo que esto es una norma general, pero no siempre tiene que ser así. Las direcciones estáticas están asignadas a servidores que van a ofrecer un servicio, una página web, un servidor de correo, un servidor de, pues no sé, de, de dominio, eh, un servidor de utilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien es cierto que cualquiera en su casa Puede montar en un ordenador Tú eh, instalas los servicios necesarios Si quieres hacer un servidor de correo Tú te instalas un servicio de correo Si estás en Windows, pues tendrás que buscar el correspondiente Si estás en Linux, bueno, pues puedes usar a lo mejor POFI, por ejemplo, ¿no? Lo instalas y... Y, y a tomar por saco, ya está, ya tienes, ya tienes tu servicio ¿Qué pasa? Que normalmente en nuestras casas Vamos a tener siempre una IP dinámica Es decir, una IP que cambia ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la, la típica, la habitual Es que eh, tú llames a tu ISP ¿Vale? A, a tu proveedor de de servicios de internet eh, telefónica, Yastel, o no bueno o no hostia, madre mía que antiguo soy eh, menos mal que he dicho o no he dicho telecable eh, Vodafone etcétera etcétera vale ustedes llamáis y le decís, mira que quiero que me asignes una IP estática una IP una IP fija entonces en el momento que que, el, que vuestra ISP previo pago obviamente porque os va a cobrar un alquiler mensual por tener esa IP fija esa IP estática pues eh, automáticamente ustedes apagáis el router lo volvéis a encender y ya tenéis una IP que no va a cambiar en la vida entonces podéis tener un servidor para poder trabajar eh, desde Internet, ¿vale? Podéis incluso, por ejemplo, eh, que digo, comprar un dominio, ¿vale? Eh, no sé, imaginarse eh, sysadminyotrascosas.com y lo que hago es decirle que apunte a la dirección IP de mi router, ¿vale? Y cada vez que alguien eh, visite sysadminyotrascosas.com pues va a atacar sobre mi ordenador. Ya mi ordenador tiene que tener un servidor web, un Apache, por ejemplo, o un IS, creo que se llama en, en Windows, ISS, Ataca mi ordenador y mi ordenador se encarga de mostrarle la web del podcast, ¿vale? Como ya digo, para eso tendría que tener una IP fija. ¿Por qué? Porque si yo tengo una página web y tengo una IP dinámica, pues tendría que estar avisando cada. No sé, imaginarse que mi ISP reinicia las IP todas las semanas. Bueno, pues yo voy a tener que mandar todas las semanas un correo a todos los seguidores de la web y decirle, oye, a partir de ahora, decirle a vuestro ordenador que para en vez de eh, buscar aquí, tiene que buscar aquí. O sea, imaginarse, es una locura, ¿no? Por eso están las, las IPs estáticas, ¿no? Otra, otra solución alternativa sería, aunque eso ya es para la gente más avanzada, sería utilizar. Eh, Ahí está mi vecino, perdón, eh, sí, está mi vecino con, con el tendedero, que ojalá le eche aceite. Porque me agobia mucho ese sonido y se mete en el micro. En fin, vamos a continuar. Eh, otra solución, como ya digo, sería utilizar un servicio de Dynamic DNS, ¿vale? A través de internet, son servicios que tú puedes, eh, te das de alta y lo que haces es que ese digamos ese servicio de una manera a grosso modo, ahí está otra vez ese cordelito maravilloso, a grosso modo lo que hace es que va consultando cada X tiempo a mi equipo, oye, ¿qué IP tienes? esto en el caso de que mi equipo tenga una IP dinámica, ¿vale? oye, ¿qué IP tienes? pues mira tengo tal, vale, pues actualizo, así cada vez que alguien meta eh, sysadmin si y otras cosas .com, automáticamente ese servicio de, de Dynamic DNS va a saber a dónde tiene que apuntar, ¿vale? esto es una paranoia enorme, lo sé, pero bueno tenía que mencionarlo para que veáis la diferencia entre IP estática y dinámica, por regla general por hacer un resumen, en casa siempre te, sole, se suele tener una IP dinámica y en, eh, en algo que queramos contratar para ofrecer un servicio, si tenéis una página web, etcétera, etcétera, pues se, se contrata una IP estática, ¿vale? Además de ser dinámicas o, o estáticas las IPs, pues también pueden ser públicas o privadas en función del rango que abarquen dentro de sus clases, las cuales vamos a ver a continuación. Eh, para, que te, para que entendáis un poco el concepto de, de privada y pública, una IP privada sería la que se asigna a cualquier dispositivo de red desde el router hacia hacia adentro, digamos, hacia vuestra casa o hacia vuestra empresa, ¿vale? Mientras que la IP pública va a ser la IP o la dirección IP que va a tener eh, nuestro internet, nuestros dispositivos del router hacia afuera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues imaginarse, yo tengo mi router en casa, ¿vale? Yo tengo una única IP, que es la IP pública vale Que si eso lo podéis poner en Google, ponéis ¿Cómo saber mi IP pública? Y automáticamente salen Muchísimos servicios de internet donde podéis Consultar cuál es vuestra IP pública Y vais a ver que es Distinta a la que tenéis configurada eh, en, la, en los dispositivos de, de vuestra casa ¿Vale? Pero a lo que voy eh, Digamos que del router hacia afuera vamos a tener siempre Esa dirección IP Ese cordelito, hijo mío, échale aceitito O tienda a otra hora, si es de noche ya Y hay humedad, es invierno Ahora mismo la ropa te coge humedad Y te coge mal olor ¿Deja de tender hasta ahora? Si Sadmin y otras cosas y bricomanía. En fin, imaginarse que del router hacia afuera tenemos esa dirección IP, pero del router hacia adentro vamos a tener esa IP privada. La IP privada, bueno, pues mi ordenador, mi sobremesa va a tener una IP, mi móvil si está conectado al wifi va a tener otra IP. Eh, mi impresora va a tener otra IP, la Play o la Xbox va a tener otra IP, eh, el iPad va a tener otra IP, el Smart TV va a tener otra IP, etcétera, etcétera. Pero todas esas, cada vez que tienen que atacar a algo de fuera de Internet, es decir, cada vez que tienen que consultar algo fuera, siempre van a aparecer con la dirección de la IP pública. Es decir, si mi ordenador se quiere comunicar con un ordenador que está en la Conchinchina, pues a ese ordenador de la Conchinchina, en realidad, la petición que le va a llegar es la de mi IP pública. ¿Vale? Entonces, digamos que, que, que a ese dispositivo que estoy, estoy atacando nunca va a saber si, si lo estoy haciendo desde mi ordenador, desde mi tablet o desde la Smart TV. vale Porque para él solamente llega una red y por dentro está la IP eh, privada. Sé que soy muy pesado, pero me gusta dejar los conceptos bastante claros. Porque alguien que a lo mejor no ha visto red en su vida, a lo mejor un programador o alguien que está empezando en el mundo de la informática, pues estos conceptos llegan a ser un poco extraños. ¿no? Por eso me gusta explicar las cosas y yo soy de enredarme fácilmente. Eh, en las primeras etapas del desarrollo del protocolo de internet, eh, los administradores, los maravillosos administradores, dividían las direcciones IP con los ocho primeros bits, o lo que es lo mismo, eh, el primer octeto, ¿vale? Para identificar la red. Y los 24 bits restantes, es decir, los tres últimos octetos, para asignarlos a los hosts, a los hosts. Host. Me estoy me acordando de una profesora que tenía en el ciclo que decía los HA, los HA. No decía nunca hosts, Los ha. Pero bueno, este capítulo está siendo muy de divagar. Estoy por borrarlo y empezar de nuevo. Pero bueno, eh, pero claro, esto que yo, que yo acabo de decir de, de la identificación de rey de los hosts tenían un inconveniente y es que pronto eh, se ven a quedar sin direcciones asignables. Por lo que en 1981 el direccionamiento IP fue revisado y se introdujo la arquitectura por clases o Classful Network Architecture. ¿Vale? Architecture, no sé cómo se pronuncia, arquitectura, ¿vale? En esta arquitectura encontramos las siguientes clases. Tenemos la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y por último la clase E. La clase A. Eh, en, este, en esta clase, las direcciones IP que se, que se asignan dentro de esta clase. Se utiliza el primer, octeto, el primer octeto para identificar a la red, reservando los otros 24 bits, los otros 24 bits para los hosts, es decir, tal y como estaba al principio, ¿vale? Eh, tendríamos un total de 128 redes con 16.777.216 direcciones para asignar equipos en cada una de esas 128 redes, ¿vale? El rango de direcciones de clase A van desde la 1.000 hasta la. 1, 2, 6, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. ¿Vale? Reservando, eso sí, desde la 10, 0, 0, 0 a la 10, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5 para las direcciones privadas. Recordad que hemos dicho antes que había una diferencia entre direcciones privadas y direcciones públicas, ¿vale? Después teníamos la clase B que utilizaba los dos primeros objetos para la red y los otros dos para los hosts, para los dispositivos. ¿vale? De esta forma, tendríamos 16.384 redes con 65.536 equipos en cada una. Sus rangos de direcciones van desde la 128.000 hasta la 191.255.255.255, 255, 255, 255, dejando para las direcciones privadas desde la 172.16.00 a la 173.31.255.255. 255. La siguiente clase, que sería la clase C, eh, utiliza los tres primeros objetos para, para identificar a la red, mientras que el último corresponde a los hosts. Es decir, tenemos 2.097.152 redes con 256 equipos cada una. De hecho, la clase C es la que se suele utilizar en todos los, los routers, la gran mayoría de routers, en casa, ¿vale? Para el tema de manejar las direcciones IP privadas. Privadas, ojo. Eh, sus direcciones van desde la 192.0.0 hasta la 223.255.255.255, 255. 255. 255. reservando las direcciones privadas, que eso es lo que he dicho antes, en el rango 192.168.0.0, 192.168.255.255. Es decir, la gran mayoría, por no decir todos, pero como no conozco todos, pues la gran mayoría de los rutes que tenemos en casa, cuando ustedes hacen un IP config en... En, en Windows eh, o en, en Linux y, y creo que era, es que hace mucho tiempo que no lanzo comandos de red en consola eh. Cuando se lanza normalmente os va a decir que vuestra IP privada de vuestro equipo, el que estáis consultando, por pues, regla general pues va a ser siempre una 92168 y ahora mejor pues es la 01 o la, la 02 o la 11. Bueno, la 11 se suele usar, el 01 y el 11 se suele utilizar como puerta de enlace, es decir, la dirección que va hacia el router. Esto es otro concepto que ya explicaremos, pero bueno, normalmente para que, os tengáis, para que tengáis esa idea en la mente, en casa siempre los routers vienen preconfigurados entre comillas para que utilicen internamente una red privada dentro de vuestra casa, una LAN con una 92168, lo que sea, ¿vale? Como tienen que ser privadas, pues el rango ese que he dicho entre la 00 y la 255255, 255, ¿vale? Después tenemos la clase D que se denominan direcciones multicast, ya que no se designan a un solo host, sino a un grupo de varios equipos, ¿vale? Van desde la 224. 000 a la 239, 255, 255, 255 y no tiene un rango de direcciones privadas, ¿vale? La última clase que encontramos es en la clase E, reservada para las funciones especiales eh, y experimentales. Encontramos desde la 240, 000 a la 255, 255, 255, 255. Además, dentro de las redes de clase A, B y C vamos a encontrar una serie de direcciones especiales, digamos, ¿no? Que son usadas con un fin de administración dentro de una red. Estas direcciones son, pues, la primera, la ruta default, ¿vale? Que se usa para identificar, para identificar localmente a la red, que va desde la 0.0.0.0 a la 0.255.255.255 255 255, y están reservadas, eso sí, por la IANA, ¿vale? La Internet Assigned Number Authority, ¿vale? Que es la entidad que supervisa la asignación global de direcciones IP es un departamento de la ICANN, ¿vale? La organización Mundial bueno, americana del uso de internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, después otros otros rangos de direcciones especiales serían la, las de loopback, que a lo mejor os suena, os suena un poco, que son las que, san, las que designan al propio equipo, al propio host. También se conocen como local host y van desde la 127.0.0.1 a la 127 255 255 255 el siguiente rango serían las LIN Local, que son direcciones que pueden asignar el propio sistema operativo al host local en entornos donde no se dispone de una configuración de protocolo TCP/IP. Y, y van desde la 169.254.00 a la 169.254.255.255. Y por último, tenemos la TestNet, que están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje. Van desde la 192.0.20 hasta la 192.0.2255. ¿Vale? Y para redondear ya esta maravillosa cantidad de información, el cupo de direcciones IP, dentro de cada red hay siempre dos direcciones que nunca van a poder usarse para asignársela a algún host, porque eh, se utilizan para identificación o para broadcast. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que eh, la dirección de red que tiene todos los bits de host, si es la de la del tipo A, pues va a tener los tres últimos octetos de tipo B, los dos octetos o el, la tipo C, el último octeto, eh, todos esos bits los va a tener a cero. ¿Vale? Eso significa que es la identificación de la red. ¿A qué me refiero? Bueno, hemos dicho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Hemos dicho que la, la clase C, ¿vale? Eh, la dirección sería la 192.168.00. Eh, ¿Vale? Hemos dicho que era la... La, la dirección privada de la dirección privada del el rango de direcciones privadas que tendríamos en la clase C 192.168.00, ¿vale? Bueno, pues ese 00 ya está identificando a la red, porque fijaros que ya el último, los dos últimos octetos, o el último octeto en este caso, pues lo tenemos a 0. Así que automáticamente identifica a la a la red. Y también otra dirección que no vamos a poder utilizar nunca, es aquella que tiene todos los bits de host a 1. Es decir, que al final van a sumar 2.55, ya que esa dirección se va a tratar de una dirección de broadcast, que se usan para mandar un mensaje a todos los equipos de la red. ¿Vale? Eso es un, un mensaje de tipo broadcast. Se conoce. Mi profesora del círculo lo ha dicho antes, la de oh, eh, sea la dirección de broadcast. Broadcast. Era curioso, como lo mencionaba. Creo que era cordobesa, no que tenga nada en contra de los cordobeses, pero la mujer, pues no había veces que no se entendía los conceptos que intentaba decir. Pero bueno, eh, que ya digo, no tengo nada en contra de los cordobeses, al revés, me parece un lenguaje, un, un dialecto, mejor dicho, muy, muy bonito como andan que soy bueno me estoy metiendo en terreno pantanoso yo creo que es mejor que intente pasar de esto rápido porque no quiero ofender a nadie porque al revés es lo único que pretendo ya digo no cuando tiene todos los bits de, de host a uno eh, se trata de una dirección de broadcast el diseño por clases es verdad que ayudó a la expansión de internet porque bueno se podía más o menos eh, manejar eh, si necesitaba muchos hosts y pocas redes o al revés no bueno pues siempre se podía utilizar el diseño eh, por clases el problema de esto es que el diseño no era del todo, he dicho que era escalable, pero no era del todo escalable. Es decir, teníamos ahí una serie de, de, de problemillas y de vicisitudes. Madre mía, cómo hablo. Debido a esto, en 1993, este sistema fue reemplazado por una arquitectura de redes sin clases que se conoce como CIDR, ¿vale? La cual se basa en redes de longitud de... Longitud, ahora soy sudamericano, eh, en long, de longitud de máscara de su red variable. Lo que los estudiantes de ASIR o cualquier persona que haya hecho unos estudios de redes conocemos, conocemos o conocéis como VLSM, ¿vale? Eso es en es lo, lo, que, lo que se basa el CIDR, ¿vale? Esta forma permite distribuir direcciones, digamos, de una forma más fina y granulada, es decir, nos va a permitir una mayor escalabilidad, porque va a evitar en gran medida el desperdicio de direcciones que no se van a utilizar, ¿vale? Pero como hemos mencionado antes de, de esta teoría, eh, las direcciones IPv4 en Europa se han acabado. Aquí pegaría un, una música de, de una plañidera llorando a moco tendío, no puede más con su vida. Y sí, como lo oyes. Y esto es malo, digamos, porque puede provocar que la red se encarezca en, en el viejo continente. El Centro de Coordinación de Redes IP Europeas, que también se conoce como eh, RIPE NCC, no sé si esto tiene una pronunciación RIPE NCC, no sé, pero bueno, el RIPE NCC, el tito RIPE, ¿vale? Eh, <laughs> anunció el pasado mes de octubre que solo quedaban por asignar un millón de direcciones IPv4. Y ese momento, pues, ha llegado apenas un mes después, porque el pasado 25 de noviembre, es decir, un mes después de que anunciaran eso, dijeron, oye, que acabamos de asignar el último bloque de direcciones barra 22, ¿vale? Lo que bueno, la suma de 1024 direcciones IP individuales en cada bloque. Así que ya solamente quedan bloques barra 24 que equivale a 256 direcciones únicas, ¿vale? Eso de barra 24 corresponde con la clase esto es la máscara de red, que ya lo veremos en su momento, lo de barra 22, barra 24, barra 21, etcétera, etcétera. Barra 24 es una, es una máscara de red estándar porque pertenece a las direcciones de, de la clase C, digamos, ¿no? Porque eh, fijaros que tiene, he dicho que tiene direc 256 direcciones únicas, o sea, solamente puede identificar a 256 hosts, por lo tanto entra dentro del rango de las IP de, de rango C, ¿no? El problema, como he mencionado antes, eh, antes de empezar con la, con esta parrafada, es que en realidad la reacción ha llegado de ha llegado muy tarde, porque los mandamases, los señoritos, cuando cuando decidieron lanzar IPv6 ese, ese, ese protocolo, ese estándar ya llegó tarde y además para, para colmo ese estándar no ha conseguido despegar porque no ofreció en su momento retrocompa retrocompatibilidad con IPv4. ¿Qué pasaba? Pues bueno, que obligabas a las compañías tecnológicas a que tenían que llevar a cabo una, una costosa mmm, migración que se ha puesto año tras año, porque claro, no, yo esto no me lo puedo costar ahora. Bueno, para el año que viene, al año siguiente, no, yo ahora no puedo, bueno, para el año que viene. Entonces, eso se ha ido eh, ahí, dejando como si se fuera a solucionar el problema. Y lo que nos hemos encontrado es que ya se nos han acabado casi prácticamente en Europa las direcciones IP de IPv4. Y es que en agosto de este mismo año. La adopción de IPv6 era poco más del 25% y aquí en España, concretamente en España, solamente era del 2,5%. Es decir, la, eh, lo que es aceptar el nuevo estándar de IPv6, pues no, es, no está siendo fácil o no, es, no le está costando, no le está siendo fácil a los usuarios ni a las grandes tecnológicas, porque bueno, esa, eso de no ofrecer retrocompatibilidad es un problema. A día de hoy, lo único que, que parece claro es que esto puede encarecer bastante Internet. Es verdad que por su parte el Ripe NCC, el título RIPE, eh, se ha propuesto, bueno, pues recuperar direcciones IPv4 de aquellas entidades que ya no las necesiten y van a evitar que caigan en los temidos eh, IP brokers, ¿vale? Y ustedes diréis, bueno, y eso de IP brokers que es, pues, bueno, revendedores, a fin de cuentas, lo que hacen es comprar direcciones IP que ya no están que Ya no se están usando, y lo que hacen es que ahora, cuando llegue el Tito Ripe y le diga oye, que necesito, le diga: Bueno, pues <laughs> yo pagué, no sé, 20 euros. Estoy diciendo una burrada por inventármelo. Estoy pagando, yo he pagado 20 euros por dirección IP, pues tú me vas a dar 1500. O sea, fijarse la ganancia que sacarían los IP brokers. Vale, a fin de cuentas, eso lo que harían, revender direcciones IP. Esto se puso muy de moda hace tiempo con los dominios, gente que aprovechaba un dominio que estaba comprado por lo que sea o que iba a caducar, que estaba recién caducado, lo compraba porque veía que esa, ese dominio podría llegar a a que alguien se, se volviese a lo volviese a solicitar y en ese, entonces en ese momento pues ya entras en una disputa o en una negociación de si tú me cedes o no me cedes el dominio, así que eso eran los los domain brokers y ahora pues han aparecido los IP brokers que son pues nada, gente que intenta aprovecharse, ¿no? Oye, es un negocio, así que no no podemos tampoco hacerles un juicio de, de su forma de, de ganarse la vida. La otra posible solución viene de la mano de una tecnología que se llama CGNAT, ¿vale? Es una tecnología que los ISP aquí en España, por ejemplo, y no lo digo por hacer publicidad porque no me paga nadie, Estoy abierto a publicidad. Eh, una tecnología que lo, ya digo, ¿no? Una ISP aquí en España, por ejemplo, es Jastel. Que estoy abierto a publicidad. Eh, están usando para conectar varios equipos a internet a través de una misma IP. Llevando una traducción simultánea, digamos, es un concepto un poco raro, pero para que lo entendáis. Lo que hace es que traduce simultáneamente direcciones IPv4 a IPv6. Es decir, eh, yo te voy a dar una dirección IPv6 pero eh, de, ojos, de ojos a la gente, o de ojos a todo el mundo externo, va a ser una dirección IPv4, porque mi tecnología CGNAT lo que va a hacer es automáticamente pla, 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 traducir. Pla, 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 pla. Me encanta ese sonido. Pla, 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 pla. ¿Vale? Entonces CGNAT lo que hace es eso. Yo tengo una, una IPv6, pero internamente es tan rápido el cambio que parece una IPv4. Así que, bueno, pues como hemos dicho antes, la escalabilidad de IPv6 es una burrada. Así que es, un en cierta, en cierta manera una posible solución a esto de los IP broker y a, al que se haya terminado las direcciones IP 4 y vamos a pasar ahora, si os parece, a la siguiente noticia. Solamente hoy vamos a comentar dos, porque nada más que con las IP me he llevado 30 minutos hablando. Es que ustedes no me cortáis y yo estoy aquí, pum, 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 pum. Venga a direcciones IP, venga pum, pum, y no, y no termino nunca. Y el vecino con, le, con la ropa, en fin, ¿no? Acepto publicidades, etcétera, etcétera. La siguiente noticia eh, me resultó bastante curiosa, porque eh, es una noticia que nos dejó el mes de noviembre, vamos, casi terminando, ¿no? Casi al, estaba ya para peinarlo, estaban echándole laca, y estaba ya terminándose el mes de noviembre, como ya digo. Y, y el, surgió un rocambolesco anuncio en el que se avisaba de que los dominios org habían cambiado de gestores. Y usted diré, oye, pues, no, no me parece que sea interesante tranquilo porque el cambio ha sido muy curioso y digo curioso porque bueno los dominios .org forman parte del sistema de dominios de internet como los .com los .net los .onu etcétera etcétera vale y se crearon en 1985 para servir a organizaciones que no tenían cabida en otros dominios aunque actualmente es verdad que no existe ningún requisito para adquirir un punto .org no pero como ya podéis más o menos intuir estos eh, dominios se suelen usar para asociaciones sin ánimo de lucro una ONG eh, las Wikipedia proyectos de, de, de software libre también suelen usar las .org etcétera etcétera ¿vale? es como digamos una oposición al .com que a fin de cuentas es un dominio para, para empresas es un dominio comercial yo por ejemplo tengo pablo pablodelgadoflores.com y no soy ningún tipo de empresa porque no, no genero dinero aunque admito publicidad y me vendo al mejor postor pero eh, como digo el, el .org surgió como contraposición al, al .com en el año 2002 eh, la Internet Society ganó un concurso público para la gestión de los dominios eh, punto .org, creando la Public Interest Registry o Registry o Registry, no sé cómo se pronuncia. En 2003 para ello, ¿vale? O sea, es decir en 2002 Internet Society gana el concurso público y en 2003 pues eh, eh, funda la PIR, ¿vale? Desde entonces, pues Internet Security y la PIR han trabajado para regular el uso y registro de los dominios .org, aunque es verdad que actualmente, vuelvo a repetir, no hay ningún filtro para poder contratarlo. A finales de, de este mes de noviembre, como acabamos de mencionar, eh, la empresa de capital privado, Etos Capital, ha adquirido a la propia PIR, asegurándose así ser la gestora de dichos dominio .org. ¿Qué puede significar esto? Pues que los dominios .org... Eh, empiecen a costar un dinero curioso a partir de ahora, y cuando digo curioso me refiero a muy 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 curioso. No me diga que la cosa no es un poco risorio como os he dicho antes. O sea, imaginarse que son dominios para organizaciones sin ánimo de lucro y ahora eso lo está gestionando una empresa de capital privado, o sea, con ánimo de lucro. Los problemas del siglo XXI, a fin de cuentas, ¿no? Así que a mí me resultó curioso y digo, oye, pues esto en el capítulo de las IP lo voy a mencionar, que ya lo tenía eh, programado, así que me pareció curioso esta, esta noticia. Y nada, con esto hemos llegado al final de este duodécimo capítulo de SysAdmin y otras cosas, el penúltimo de esta primera temporada y el penúltimo antes de las Navidades turrón la gamba, el jamón el queso etcétera etcétera recordad las vías de contacto tenéis abierto mi correo hola arroba, pablo delgado flores punto com, así como las distintas redes sociales eh, solamente os pido como siempre que por favor os suscribáis si utilizáis ebooks eh, no, también tenemos google podcast apple podcast spotify y youtube Que os suscribáis al podcast que deis buenos comentarios que lo mováis porque eso a fin de cuentas es lo que genera lo que genera publicidad y sobre todo ingresos, que busco, busco ingresos, ¿sabes? O sea, yo estoy abierto a que alguien me diga, toma, te doy tanto porque metas una, una cuña de publicidad, y yo la meto. Y a ustedes no les importa tampoco porque total, 10 segundos de publicidad es el tiempo que se utiliza a lo mejor en, yo qué sé, en estirarse un poco lo que sea. Eso no se nota y, oye, a mí me, me, viene, de, me viene de escándalo. Así que nada, como he dicho, ya dejo de daros la turra. Nos vemos en el siguiente episodio, que tengo programada una entrevista con alguien bastante curioso, bastante especial. Y así, pues, así nos despediremos de la primera temporada. Eh, repito, estoy abierto a colaboraciones. Y si no es a colaboraciones, por lo menos podríamos hacer un crowdfunding para comprarle un bote de, de 3 en 1 a mi vecino para que lo eche al. a la garrucha del tendedero. ¿Vale? ¿Os parece? Ok. Bueno, pues nada, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente episodio. Hasta entonces, un saludo.